Em volia fer una pregunta. Pausa, pausa, però sí, sí, sí. invitamos a l'audiència. És es que, es que m'ha sabut greu ara perquè... No, 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 no. de, fet, no. de sí, fet, sí, sí, de no. fet es que... perquè l'August és molt didàctic sí, sí. i jo no l'interrompeixo, però normalment jo, jo soc dels interrompones, no. o sigui que tu veu ahead. Jo també anava, sí, però sí. Com que heu dit, jo aprofito. No. Fes, fes. Quan parlaves de les llengües traduïbles, sí. Em, en la casa del català podríem eh, traduir un auto occità, per exemple, eh, podríem traduir un auto occità, però Francia, por ejemplo, ¿entraría eso? occitan es catalán? No. 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 ¿El occitano es lengua cooficial francesa? Sí. No. Ah, no. Sí, no, es no. Es ¿Sí o estar... no? No sé. Tiene que estar cogido en la sí, constitución. pregunta de examen, ¿eh? Por ejemplo, Mistral. ¿podrían traducir Mistral, que es premio Nobel? Ah, el... eh, si tú, si tu... perdona, es lo mismo que lo del, lo del romaní. Si tú demuestras que el occitán es lengua cooficial, entiendo que en Francia, o en la lengua de Oc, entonces no. En Francia no hi més d'un oficial que el francès. No podriem, no? En en Francia no hi més llengua oficial que el francès eh i eh, lo que sí y la tenemos como lengua cooficial en Cataluña. És en... per això que ho pregunto, o sea, És sea, sí. per es cooficial a Catalunya, però, però és un tot. I la traducció francés... farías de de l'occital català. Sí, clar. No. Estaria esta, 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 esta en, el, en, en el cas que comentava, sí. són llengües oficials dins d'un mateix territori, d'un mateix estat membre amb la qual Eso cosa és. no seria objecte de la. Ja, però en el cas que l'autor no fos maranès, sinó eh, occità, francès, per entendre'ns. Sí, però com que, com que aquesta llengua només té oficialitat ja. a, a Catalunya, tu estàs fent la traducció des d'una llengua d'un estat membre a una altra llengua que també és oficial en l'estat membre. Exacte. Jo crec ja. que aquí el paràmetre és, és, és clar. Val, val, val. Sí. Merci. Jo el que volia ofegir, és, bueno, perquè no es volia, eh? en el món del cinema sí que permeten el català com llengua oficial curiosament. Els ajuts, els ajuts a cinema, clar, el cinema és una indústria molt potent a França. Sí. Uh, vull dir, els francesos són els únics que poden plantar cara a Hollywood. Per tant, ho tenen molt clar i nosaltres, si una pel·lícula té un coproductor francès, ho dic que per, per la cultura general, eh? com funcionen aquestes coses. Tu planteges una pel·lícula petit indi del Mar Reixa, per exemple, és una pel·lícula que té eh, ajut francès justament perquè França dona els ajuts perquè és una llengua eh, minoritària pel sud de França i per tant la consideren oficial pels ajuts eh, a l'audiovisual. I la, la pel·lícula és en occità? No, és en català, ah. completament. Però és un autor reconegut, sí, sí. etc etcètera, etcètera, el Solà suyo, tiene té comportament francès i levanta un porcentatge, con un màxim tope, 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 tope del 30%, que no, no fou el cas, però és el tope, tope que poden sacar. No, és es que a mi... Mí... Lo digo perquè sí. cada indústria funciona de manera diferent. Yo no quería liaros para nada, ¿eh? pero me ha sorprendido no, no, porque bien. claro, yo lo tengo clarísimo, es decir, tengo un plan de financiación y les digo, no, no, si tienes al francés rápidamente, si justificas que la chica es francesa y tal y cual, tal, 15% pum, 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 y te lo dan Es automático además. Sí, però en aquest cas estem parlant d'una ajuda sí, sí. que està fent, diguem, un d'aquests sí. membres... De puente, de puente cultural. I, i sí, sí. Malgrat, malgrat que l'única llengua lo oficial... I l'ho has definida molt bé, eh? França, de dintre a dintre, de no computar. El, el Centre Nacional del Llibre francès, per exemple, el que sí que fa és donar suport i ajuts per la traducció a l'occità. Mm -hmm. Això sí que ho fa el Centre Nacional del Llibre, perquè considera que forma part d'aquesta riquesa cultural eh, francesa. Però, clar, quan anem ja a l'àmbit Unió Europea, Aquí ja parla de llengües oficials en els Estats membres i en aquest cas només és llengua oficial mm. a Catalunya. És yeah, yeah. que això que es veia aquesta diferència. Pregunta molt útil i oportuna. Next. Sí, sí, fes, fes. Espera, espera que si és amb el micro es queda sí. registrada. Una traducció del català al castellà entraria oficialment en aquests criteris, però si són dues llengües dintre del mateix estat... Ja no, 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 no. és que el que volem, sobretot, ah, el que a mi m'agradaria és netejar la pissarra. O sigui, aquí es donen ah, molt, molts datos perquè som experts de cada cosa. Però el que us ha clar, i això està a la convocatòria no. i ho diu molt bé, és exactament és que permet traduir de llengua oficial um, a un altre país. És a dir, però, si és llengua oficial en el teu país, però dintre de la mate del mateix, del no. mateix país, de català a basc, impossible. No al Ministeri. Però de castellà a català? Tampoc. Ay, de, de, català a castellà? Tampoc. Mismo, claro, Perquè i estem en el mateix país. el Vale, vale. Bueno, ja ho he entès. Exacte, ah. aquest, és, aquest, és el que deu entendre. Ah. És el més important. Però, Perquè pero, és, és, la diferència entre política nacional pero, i política supranacional. Però té que haver ajudes, eh? Le digo, ajudes del Ministeri. Una altra cosa és que hi hagi que hi ha les ajuts nacionals, conocer. locals, oportuns. Corona, ah, no, si no, jo le digo on lo encuentra. Porque tiene que haberla, tiene que la Eh, lo, lo que lo que estaba mencionando, toda la, toda la excepcionalidad eh, todo eso que te dicen puede yo eh, en principio sugerimos que no os coloquéis en ese escenario porque os hace muy vulnerable cuando decís, bueno sí es que puedo especificar, puedes, en general, en, en términos generales, eh, porque claro, van a mirarlo con muchísima más interés. Si podéis evitar todas las excepcionalidades, hacerlo si no nada. Lo digo porque dicen no, excepto si se explica esa necesidad, del impacto esperado, en fin, ese tipo de cosas. Y ahora, otra gran novedad. En el periodo anterior, er, claro, son traducción literaria, se llamaba así. La ayuda comunitaria era exclusivamente para los honorarios del traductor. Ahora ya no. O sea, ya esa ayuda, a lo mejor luego lo cuenta Laura, ya puedes emplearla en temas de promoción, en temas de publicidad. O sea que esos en mil euros, en el mejor de los casos, que es la, la, el tope que os pueden dar, lo podéis también utilizar en actividades asociadas o alineadas a la, promoción, a la promoción del libro. O sea que no es exclusivamente para los honorarios del traductor, como era en el periodo anterior. Eventos especiales, marketing, eh, herramientas digitales de promoción, asistencia a ferias, tampoco hay que hacer con ese dinero demasiada. Eh, 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 no se ponemos bueno, demasiadas ilusiones porque es lo que es. Pero bueno, digamos que está eh, eh, es legítimo y es posible y es elegible que utilizáis el dinero para otras, para otras actividades que no sean exclusivamente los honorarios del traductor 24 meses, dos meses, ya los he dicho, dos años, con prórroga eh, de seis meses justificables y eso también es excepcional. Una vez que el proyecto, y eso es lo mismo para media como para cultura, vosotros enviáis el proyecto ahora en abril. Se resolverá no sé cuánto porque siempre no, no, no son, muy, no son muy, muy puntuales. Pero bueno, todo eso está especificado en nuestro flyer que tenemos ahí en nuestra página web. Una vez que el proyecto ha sido evaluado, en el caso, tanto si sí como si no, recibiréis una carta de la agencia ejecutiva diciendo tenemos el placer o lamentamos comunicarle que su proyecto ha sido o no ha sido seleccionado. En el caso de que haya sido seleccionado os nombrarán a un gestor de proyectos, una especie de tutor que se va a encargar de todo el seguimiento de la implementación, en vuestro caso de la traducción. Cualquier excepcionalidad, cualquier cambio. A veces ocurre que un libro no, no por eso siempre decimos que tengáis más de tres. Porque si ponéis solo tres y uno se cae, el proyecto es ineligible... Si tenéis cuatro, podéis, ¿eh? ellos pueden decir este no, no le consideramos elegible. Pero los otros sí, con lo cual el proyecto sigue siendo, sigue siendo, sigue siendo elegible. Entonces, todo eso, muy escolar por mi parte, ese consejo, pero es que yo creo que es, es, es lo es lo que hay que hacer. Lo comunicáis a vuestro gestor de proyecto diciendo vamos a y él, en el caso de que queráis, esa prórroga de seis meses. Es a él al que le tenéis que comunicar que, la vamos, que, que necesitáis hacer esa, ese delay. ¿no? Esa... Pregunta práctica que igual uh, Laura también la puede contestar. En el, en el proceso habéis sido ya seleccionados por un paquete de 3 a 10 proyectos, sí. pero evidentemente es un business plan que está sometido a las condiciones atmosféricas del mercado y no siempre las cosas van como, como uno cree. Um, ¿Se puede proceder al cambio del séptimo libro por otro si el séptimo no va? ¿Pueden, no, ser, yo... pueden ser... Yo, yo, creo, yo creo que no mientras tengas los mínimos yo pero yo creo que no se te puede caer uno pero yo creo que Laura yo creo que no te van a dejar sustituir por otro no, no, se, deja, no, no. se permite perfecto eh, sí. yo es que no, no tenía tampoco nada claro el tema de caer libros y no sí sea, pues pueden, pueden es más el el proyecto si sí pero, no, el proyecto, no, ya, el proyecto pero en los casos de excepcionalidad yo creo que no. Ay, no vale lo que te quitan es el dinero ¿Eh? Claro, si te habían dado un presupuesto bueno, claro, para 7 si libros, ¿eh? Eso. intentaba evitar claro. que te saquen el dinero. O sea, claro. para claro. no evitar o sea, Como te han seleccionado claro. en base a un business plan, a una credibilidad, a una línea editorial, a un proyecto... Puede ser que uno de esos niños no salga adelante. Tú estás negociando. Totalmente. Y la pregunta es: ¿hay posibilidad, hablando con el tiempo suficiente, de hacer el cambiazo, uh -huh. simplemente con el mismo presupuesto, para precisamente evitar eso, perder que te sesguen? Esa, esa, esa cantidad. En cualquier caso, siempre todo eso ¿eh? es, 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 es la cuestión, eh, la pregunta que tiene que resolver el representante de la agencia, que es este gestor de proyectos. Y además, de nuevo, vuelvo a esa especie de eh, consejo escolar: es comunicarlo. ...y si es posible dar la solución ¿Eh? ⁇ este capítulo va de aquí os le, le asumo le absorbo porque es mucho más fácil para él tomar la decisión y decir que sí normalmente suelen decir que sí nosotros somos muy pelotas con la agencia ejecutiva por lo menos eh, yo porque son bastante flexibles bastante fáciles de acceder a ellos ¿no? tienen mucho trabajo y a veces también tardan en contestar pero no son mm, estrictos y particularmente en sentido uh, inquisitoriales o sea que si lo podéis eh, elevar la cuestión con tiempo y con una solución alternativa bueno pues son ellos los que tienen la responsabilidad de dar el sí o el no. Eh, dice que las actividades tienen que comenzar entre enero y febrero del 2017, las que entreguéis en abril, y ahí hay otra, otra de las situaciones más, más curiosas. En el, en, el, en el periodo 7 o incluso en el anterior, yo empecé a trabajar en el ministerio en el, en el, en el 4, y bueno, pues era la prehistoria, los, los formularios eran, se hacían a mano, y todo era con fax, y todo eran fotocopias, y bueno, realmente era una situación, bueno, como todos, todos, todos conocemos. Entonces ahí también te decían fecha de inicio de la traducción. La fecha de inicio de la traducción es la que pone entre enero y febrero, pero vosotros podéis haber llegado a acuerdos tácitos con vuestros traductores y ellos pueden haber traducido. Eso es algo que no se va a reflejar, pero de que digamos que efectivamente son negociaciones que vosotros podéis, podéis a, a, a haber hecho. Como en aquel momento el formulario no era electrónico, ciertas editoriales, y yo recuerdo por lo menos tres, con buena voluntad pusieron una fecha de inicio que no era la que recogía la convocatoria. Algo que ahora no se puede porque el propio formulario, si tú pones que vas a iniciar la fecha de traducción antes de estos dos meses, no te va a dejar, no te va a validar porque va a salir en rojo eh, un piloto diciendo es, es, es incorrecto. Pero en aquel momento no era así y entonces de aquellos tres, los tres fueron declarados no. Hay, no elegibles. Por esa falta de astucia de poner fecha de inicio la que me piden. Luego lo que vosotros hagáis eh, under the table, eso es asunto vuestro, ¿no? Entonces tienen que empezar eh, las actividades antes de enero y febrero. Se podría iniciar antes con la justificación. Ya os dais cuenta que siempre hay la tesis y la antítesis, pero que preferimos que no haya... Antítesis. La ah, valoración. Augusto, disculpa sí. que te interrumpa. Entonces aquí nos movemos en el ámbito de una pura declaración responsable, ¿no? Por parte de. Hay el, una declaración de honor. Sí, Responsable. Sí, sí, sí. responsable sí. Que, no, que no ha de acreditarse con no. el contrato, por no. ejemplo, firmado con el traductor. No. no. Bien. Entonces. ¿Laura? Todo tiene que cuadrar. O sea, el contrato con el traductor, eh, todo. Y yo, de hecho, invito a no hacer trampa. Mejor. Ah, hay que ser legal y todo. ...y no importa empezar el proyecto dos meses... ...o más tardes... ...y te cuáles, porque si luego mm. te lo echan atrás... Pues, no, pero te, lo que dice él es... El, la, ...el contrato de traducción, o sea, cuando tú... En el eh, momento de traducción tiene que tener fecha... ...de, de cuando empieza el proyecto... Pero, o sea, espero, ...de que, pero, cuando empieza el proyecto europeo... Pero Laura, este contrato te lo, te, lo van, te lo van a pedir... ...en el momento de justificación... ...pero no en el momento de solicitud... No, Esto no los exigen. Es, me, es siempre mejor, pero no los exigen. No, no lo exigen en el momento de solicitud. No, no. Con lo cual, aquí nosotros podemos adaptarnos no. al es periodo sí. que dice la línea y, en todo caso, como decía Augusto, bajo... bajo bueno, pero se bajo, tienen que acabar entregando todos los contratos. O sea, bueno, cuando, y, este te, y este contrato tú ya te encargarás por, de firmarlo con tu traductor en la es, que Por ejemplo, algo que ocurre, perdona que os interrumpa, muy, muy, muy habitualmente es, si la ayuda europea no la tenemos, no hacemos la traducción. No, hay gente que, que hay, hay casos que no pueden. Entonces tú has firmado un contrato con tu traductor, pero es un contrato condicionado. ¿Eh? diciendo es papel mojado, si no nos da la ayuda no se hace la traducción. Hay otros que sí, que tienen músculo económico y lo hacen sí o sí, pero hay algunos que no. Entonces tú has firmado un contrato con el traductor, pero claro, es vinculado a que la ayuda la reciban, si no, pues el contrato lo rompemos, y, o sea, vamos, rompemos, entendámonos, eh, pero que, que, que hay algo también de pacto de damas o de pacto de caballeros. Eh, vosotros sabéis que sí. ya arriba, y arriba. En, en, en abril se presentan los proyectos y cuándo se sabe si están aceptados o no eso es lo que estaba mirando te, no, tenemos nuestro flyer ahí es que te... aquí lo pongo, sí. ¿eh? en octubre o por ahí eso, eso es, es. Vale. Sí. y se necesita también tener los derechos de autor, se, de, se necesita tener adquiridos los derechos de autor de las traducciones eso hay que tenerlo sí, ya. sí, hay que tenerlo, hay que tenerlo sí, sí. Pero, pero no te los has, piden has no podpacta, las editoriales están en las editoriales como hasta traductores que si no sacunagáis la subvención de la Unión Europea a el contracta quede en vanidad por ejemplo es igual todo es, está, está eso condicionado lo pasa lo mismo con los proyectos de cooperación hay algunos que vienen diciendo lo vamos a hacer sí o sí y otros que dicen si no nos la dan no lo entonces todo ese preparatorio todo ese preparatorio perdón pues a veces se queda bueno yo para eso soy quizá de un buenismo y de un optimismo merece la pena por sí yo creo que ese es un trabajo bien hecho y ya está Los derechos de autor, sí. ¿Tienen que tener antes del 27 de abril? O, es decir, cuando tú... Antes de entregarlo. Antes de entregar, tienes sí. que tenerlo. Aunque el... no lo tengas, eh, aunque no lo adjuntes, no, no hay que adjuntarlo, ¿no? Está, Laura. Eh, Se ha adjuntado has... todo. Sí. Se ha tenido todo. Es que en un momento o, o un alto toca banda manana, o sigui, no sé. Vale és... la pena tenerlo. Y es en un mes, a la editorial de la editorial que la sujeto A la resolució de la subvenció de la Unió Europea, i en cas afirmatiu, doncs, endavant, i en cas negatiu, doncs, així sortirà. Que claro, tu lo, lo redactes a la medida de que te convenga. Jo volia, volia reforçar la, la cadena de muntatge, que sempre és la mateixa. És, en el moment d'entregar de, a, a sol·licitud amb el deadline, ha d'haver-hi la documentació que et demanen justa. Per tant, Sí. Igual no has d'ajuntar-ho perquè no està en el checklist. Però que sí que és veritat, i la Laura té raó, és que quan s'acosta la criba de tu sí, tu no, tu sí, tu no, i quin és el projecte que té més envergadura, volen saber més de tu, que és positiu, és quan et demanen informació. I a l'assignatura de contracte és quan has de tenir-ho tot, perquè t'ho demanen. T'ho demanen. I és llavors és quan bueno, pues no passa res. que vas de bona fe i has fet la feina... Val la pena tenir-ho tot abans, perquè si després alguna cosa surt malament, eh, et quedes sense contracte. Llavors, millor per, per nosaltres tenir sí. mateixos tenir-ho tot quan presenteu projecte, perquè si hi ha alguna cosa que es fa enrere, pel que sigui, per l'editorial, per l'autor, perquè al final aquella gent no és la gent d'aquell autor, perquè ens passa a tots, Mm, que ho tinguis tot ben lligat, perquè si no arribaràs a signatura de contracte i diràs, és que no tinc contracte amb l'autor. Mm. Em penso revisió que et fitxarem, la... et fitxarem per la món audiovisual, Laura, mm. perquè ens agrada molt aquesta manera que tens de plantejar no, les aplicacions a la funció. Però és que si no després et faran la revisió d'això i que potser et quedes sense projecte sencer, és que val la pena no arriscar-se en res. És una, 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 una posició un poc conservadora, però és es que és molt millor tenir-ho tot ben organitzat. En el otro programa, eh, que ja us hago un pequeño el que nosotros tenemos otro, otro, también gestionamos otro programa, no piden nada, Nada. Y siempre les decimos que no pidan nada, no quiere decir que tengas todos tus papelitos en orden. O sea, que es mejor tenerlo. Incluso por tus propios controles. Los controles, el de Ciudadanos, nada, nada. Ni a la ida ni a la vuelta. Es una cosa que hay que decirlo muchas veces porque no se lo creen. Pero... Eh, eh, aquí vas a tener tu auditor, vas a tener, en el caso de ser un organismo público, tu inspección de tu órgano superior. Mejor que lo tengas, eh, porque si en el caso de que haya alguna adicional informa información adicional que se requiera, o sea que es pura, es una cuestión de, de, de yo creo que de, de, de sentirte seguro tú. Claro, y ahora sí yo como sugerimento que ya ja ocurrió aquí, pero sí que creo que esta reunión ya ser bastante avanzada, no porque dar a hasta el 27 de abril queda un mes. Clar, doncs això és un problema, potser, no? Clar, perquè la... tu has de fer tota aquesta gestió. Nosaltres, de tota manera, també t'he de dir que és el tercer any que fem la sessió, és a dir, el... Sí, sí. Uh, vull dir, i aquesta és la més nombrosa de públic, per cert, sí. perquè inclús a vegades, jo recordo l'any 1 va venir el Sagimon, que ens va fer ens va fer com de mestre de cerimònies, pràcticament. Que sí. Aquell que estava i eren com 8 persones o 10 persones. Sí. Um, tens raó. Per nosaltres el que hem de, hem de ser molt curosos és de no podem fer efecte crida sense entén la base, la base legal. I com que cada dos anys de sotmesa a canvis, de fet hi ha les novetats que han incorporat, hi ha algunes novetats, ha la, la, van retocant, fins que no es publica no la podem, no podem fer sessió. Doncs pues sí, queda poc temps. De tota manera, és una tendència de la Comissió Europea cada vegada més, i això ho dic com, com una crítica genèrica, eh? com que hi ha tants sol·licitants i concurrència competitiva amb tota Europa, a fer les finestres més escurçades entre data de publicació mm -hmm. i deadline per entregar i fins i tot a facilitar els formularis a l'usuari. És a dir, es pot publicar la base legal i el millor formulari no està disponible fins al cap d'una setmana, en el qual tu tècnicament has de perdre una setmana perquè no pots entregar el, el els papers. Mm. Tot això queda pràcticament al voltant de, depèn de la convocatòria, també va molt relacionat a quants diners hi ha a la bossa, si hi ha més diners no ho poden deixar a dos mesos, però, ostres, cooperació, i a l'Augusto m'ho confirmarà, eh, es tanca sempre el, la primera setmana d'octubre i la llencen el juliol, julio, julio. juliol, I retrat, tercera setmana, i tardes, que ens agafa a agost. Pràcticament, eh, tothom sap perfectament, i això ja és llengua, o sigui, com es diu, no peu de pàgina, que els projectes de cooperació han d'estar escrits molt abans que es publica la convocatòria, per només fer els retocs finals, perquè si esperes la convocatòria no arribes. Mm. Bueno, um, sí. Y algo que quizá uh, no supieras que es una buena noticia y lo solemos decir también, es que el calendario es fijo. Es decir, que este 27 de abril es para todos los 27 de abril hasta el 2020. Si ahora por cualquier razón te pilla un poco a contrarreloj, sabes que lo vas a tener. El, los desglosos económicos, hay dinero, hay calendario, hay periodo de ejecución el mismo. O sea de todas que, maneras, debe de, 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 de la razón a, a, a ella porque... La traducción ha variado su, su publicación. Es decir, mm. usualmente esta sesión la hacíamos, recuerdo muy bien, o sea, tercera mucho. semana de enero. Porque la publicaban pues, antes de Navidad uh, y con un deadline que siempre era el 3 de marzo, una cosa así. Sí, en el año 1, año 2. Sí. Y este año, como iban a hacer retoques, la han ido retrasando, 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 que nosotros por eso no podíamos anunciar esta sesión. Incluso recuerdo que le propusimos a Joaquín hacerlo mucho antes, a la vuelta, como siempre, de las Navidades, y por eso es así, ¿eh? Así nosotros que, nosotros yo, la convocamos. Este año, la traducción ha salido ha ligeramente salido <laughs> di, diferente. La, la convocamos antes de que fuera publicada la de que hicimos en Madrid. Uh -huh. y, y tuvimos la suerte de que, entre que convocamos hasta que fue, se publicó, porque estaba igual que lo de resultados de ahora, que sí, que sí, que sí. Pero eso no debe ser un óbice para que tú empieces a trabajar los documentos que están colgados, excepto retoques son muy parecidos. Y luego eso, pues, que el premio literario 25 se basa en 15 puntos, pero digamos que podéis ya trabajar para el 2020 en caso de que lo, lo, lo queráis así. Y luego algo que no he dicho y que es fundamental y es lo más eh, eh, lo, lo, lo más relevante para participar en los programas, ...de educación, cultura, ciudadanía, eh, voluntariado, es decir, todos los programas dependientes de la Agencia Ejecutiva. O sea, es fácil hablar desde aquí y luego tenéis que volver a vuestras editoriales, tenéis un día a día complicado, estáis ahí con vuestros eh, problemas y bueno, pues tenéis que valorar la posibilidad o la oportunidad o la voluntad de presentaros a una eh, a una a una a, a una eh, a la acción de traducción. Pero lo que sí, que yo, y eso le dejo la responsabilidad ...a los colegas de aquí ⁇ Sí, que es obligatorio es que cuando volváis a casa, los que no lo hayáis hecho, seguramente muchos ya lo habéis hecho, os deis de alta en el portal de participantes. Es decir, que para participar de estos programas de la EACEA, de la agencia ejecutiva, obligatoriamente tenéis que tener un carnet de identidad, un PIC number. De, en vuestra web tenéis un documento, en la nuestra también tenemos un tutorial. Eso es obligatorio, porque si no lo tenéis, no podéis generar ese formulario que se ha publicado en julio, se va a publicar para los proyectos de cooperación y se publica Hace muy poco para los de traducción. Eso es obligatorio. Esa frase de los padres cuando acababas el bachillerato, lorna Búp, y te decían, tú haz la selectividad, aunque no hagas carrera, dejas esa puerta abierta. Por lo mismo. Vosotros haceros vuestra, eh, daros de alta en la agencia, tenéis vuestro. Es algo que luego vais a gestionar vosotros. Es decir, que os van a dar un password y si decís el representante legal ya no es tutanito, es meganito. Entras, ya no es tanito eh, Ya no vivimos en la calle Aragó, vivimos en la calle Las Drasanas. En cualquier caso, ya tenéis esa, insisto, esa garantía sin el que no podéis. De ninguna manera. Entonces, insisto en que si valorar la posibilidad de presentaros o no presentaros, pero. Daros de alta en ese portal de participantes, sí o sí, es algo que tenéis, eh, que dura, yo que sé, 30 minutos, si no ellos os ayudan, nosotros os ayudamos igualmente, pero eso sí que, sí que quedamos en ese compromiso, ¿vale? Es que todos los que vengan aquí, sí. Vosotros quería, también, ¿eh? Quería hacer un apunte, quería hacer un apunte en, en mi calidad ya de zorro viejo en, en la gestión de, de subvenciones públicas. Ahora, una cosa es el momento de la solicitud. i fer aquest xec de realment quina documentació en aquell moment és necessària perquè tu no siguis inadmès, eh? com a mínim que el, que, el, que el projecte pugui ser valorat i possiblement aquí no tens que aportar massa documentació o igual moltes coses les pots solucionar a partir d'una declaració responsable a veure, al presentar la sol·licitud no tens que pagar cap taxa, no? Si no es no paga absolutament cap taxa no, no. per, per presentar-la tu, tu ja estàs dins del, del procés i després tu ja veuràs si realment et dona temps o no et dona temps, perquè eh, sincerament la Unió Europea o la Comissió en aquest cas no és que vagi molt, molt, molt ràpid en la gestió si realment tu estàs presentant a l'abril i no tindràs una primera notificació de la Comissió fins al mes d'octubre home, doncs un marge de maniobra per acabar tancant els teus contractes de drets i els teus contractas a mal traductor, sigue que sí, bien, no, pero, cuidado, a mal condicionamiento. Sí, dejarán, pero cuidado, pero todo lo que no soliciten, ¿eh? porque es, esta es una ayuda que no te permite adjuntar a posteriori, como otras ayudas que te... Tú, te la, o sea, tienes que entregar todo el paquete de la checklist ¿eh? perfectamente sistematizado como te lo piden. No es como otras ayudas, insisto, que te dicen, bueno, las del ministerio, ¿eh? tú dices, presenta el, 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 el certificado de no sé qué y luego ya vas adjuntando las... Aquí no, lo tienes que tener todo. Dentro de eso luego hay esas argucias de que si yo he dicho que lo tengo firmado no tengo firmado, que si mi... los derechos de autor, como dice Laura, condicionados o a que me la den todo, eso sí, pero lo que es el paquete de documentación con la insisto, con la lista de, de documentos tienes que tenerle ya, por si no sería no elegible. Simplemente un papel no firmado te lo champa afuera. O simplemente una declaración de honor, o, o sea, que eso tenerlo en cuenta. No, lo, lo que... Sí, sí. Lo que hay que tener muy en consideración es si realmente digamos, esta, esta lista de documento eh, imprescindible mm. para ser elegible, o sea, ya no se está solicitando tener ya un contrato firmado que yo de enviar o no. Si realmente el 70% o el 60% de, de, es. de, de, de esa documentación es ahora mismo una declaración responsable, yo me mm. puedo presentar y estoy mm. teniendo el margen de maniobra porque seguramente me lo, me lo van a solicitar o justo en el momento de valoración o una vez que haya sido valorado, si ha sido, si ha sido elegido. Mm. Porque yo creo que tampoco la, la Comisión Europea, no conozco muy bien cómo, cómo funciona el proceso, pero tampoco van a exigir eh, un alud de, de, de alud, documentación no. realmente para un proyecto que no va a ser um, yo, um, Joaquín, um, yo creo poner las, las dos, los dos lados, el lado de Augusto y mío que es un lado, el lado de Laura, que, que es el más acertado, porque es el usuario sí, que está interesado, claro. y el tuyo. Sobre todo, la Comisión Europea um, tiene montañas y montañas de dossiers están deseando uh, de sí. declararte no elegible. ¿Por, ¿Por qué? Porque el proceso de selección, como hay un panel de selección, le sale carísimo el dossier. Es decir, hay, hay que coger una gente, gente que lee el proyecto, que juzga, que no solo son los técnicos que miran la parte de elegibilidad, sino que miren que eh, realmente eso sea diverso, que eso establezca puentes, que eso tenga viabilidad, que tenga coherencia, que va con los objetivos de Europa 2020. Y por tanto, con ese deseo de dejarte no elegible, para no tener que, que juzgar el proyecto, van a la que saltan y lo hacen lo hacen y no tienen piedad y eso es así. O sea, Problemas estoy con Laura, lo estoy con Laura es hay que ser mucho más mucho más ágil. Y tenerlo todo cum laude de origen. Eso sí que es verdad. Y ahora voy a tu lado. Que todos aquellos documentos que no están en el checklist no. de origen son absolutamente eh, secundarios y tarde o temprano te los van a preguntar. Por eso sucede en cualquier convocatoria: placas solares, motocicletas y también eh, traducción. Um, pero sí que es verdad que estamos en concurrencia competitiva con 28 territorios, con cantidad de dossiers, con cantidad de líneas, con unos timings muy ajustados, que por eso siempre se demoran, eh, porque tienen el proceso es mucho más grande es como imagínate un, un ISEC multiplicado por, por 28 um, y por tanto van a la que saltan para dejarte fuera sí. e incluso a big names uh, por lo tanto yo estoy y por eso me ha gustado mucho la intervención de Laura es sí, sí seamos precavidos sí. El caso, un caso, y esto es casi, está en la el terreno confidencial. Esta misma editorial que se había presentado eh, y que había sido eh, subvencionada entregó la ficha de, de la declaración de honor, tenía dos partes. Algo ocurría con el PDF que no llegaba más que una, una de las dos partes. Algo ocurrió, inelegible habiendo tenido la, la declaración de honor de años anteriores, que las tienen los archivos de la agencia, puesto que ella ya se presentó inelegible, no hubo manera, hizo su pequeña reclamación, ya diciendo, bueno, ya sé que soy inelegible que no va a haber manera, pero que el año que viene... Especifiquen en la concreta, y lo especificaron, que cuidado con el PDF de la declaración de honor que tiene dos páginas y que puede dar lugar a error, porque había más de un solicitante que le había ocurrido. Pero por algo tan tonto, teniendo en cuenta que como ella ponía, porque le ayudamos a redactar un poco, eh, digamos, la, 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 el complaint, la, la queja, eh, que en sus archivos constaba esa declaración de años anteriores, porque era, como se ha dicho, se había presentado cuatro veces. Fuera. Un mandate no firmado, fuera. O sea, son. Um. Augusto, discúlpame, lo digo porque para ir on time me gustaría que nos ilustrases sobre la escala de puntos y la escala de valoración. Estamos ahora. Vamos. bueno pues entonces, aquí está la valoración los qué son lo ¿qué es lo que esos evaluadores que en su ordenador que suelen ser dos son dos cada uno en su casa van a evaluar tiene una grille de esas una rejilla donde va a decir este paquete de libros es relevante y ahí es donde está el punto, de, 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 de el punto clave cuál es la, la la calidad y la cualificación de los contenidos y de las actividades la estrategia de promoción y comunicación y luego los puntos automáticos como Ducho, que de las obras galardonadas con el Premio de Literatura Europea. En esta convocatoria se reduce tres puntos por libro y 15 como máximo. Yo creo que la anterior eran 25. Los 100.000 euros, la cofinanciación con recursos propios, se os prefinancia cuando se firma ese contrato con la agencia, se os da el 70% de la ayuda solicitada. En el caso de Laura, si pidió 55, el 70% de 55. Y el otro, la entrega de un informe, el otro 30%. A partir de 60.000 euros tienes que te pueden recurrir, requerir una 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 garantía. Los elegibles, los gastos de traducción, de promoción, de, de presentación. Y esa garantía que te piden si te vas a pedir más de 60.000 euros, que ellos no la han, no han pedido porque han pedido 55, es un gasto elegible. Nosotros también los gastos de auditoría los incluimos en el presupuesto como gastos elegibles. No son elegibles ni gastos de personal ni derechos de traducción. Esos derechos que haréis con vuestro traductor, eso corre a cuenta vuestra. Y aquí está. La, A a què te refieres, amb garantia, ¿Aval? ¿Un aval? Una és un, un informe de auditoria. Ah, de acuerdo. Sí, sí, es con ¿La garantía. Ah, es que la, sí, sí. por, por que... encima de 60.000 euros ¿Sí? Sí, pues ahora con el nuevo programa de por Lumsum, si pronto sí. te hacen confianza tanto alfado, por encima de 60.000 y por importes ya muy grandes, debes presentar los balances fiscales, tus cuentas auditadas, etcétera, etcétera. Entonces, eso para pequeña y mediana empresa puede ser una fotografía económica no en el tiempo más adecuado. Entonces, tú juegas con esa posibilidad Si puedes hacer un proyecto como es el caso de Laura por menos de 60.000, que es lo que le pides, es ahí o sea, por 112, es ideal si te vas a más de 60, que sepas que te van a, a ver la, la financial capacity y la operatividad financiera que tiene tu empresa. Y claro, en el sector cultural que está fragmentado y que siempre va trancas y barrancas, pues claro, según cómo te hacen la foto finish eh, de tus tripas económicas, pues igual te interesa... Aunque eso es lo que el proyecto requiere, ¿eh? pero que sepas que si pides más de 60 te lo piden. Entonces, el gasto que te supone eh, de, el informe, después, si te seleccionan, es, es elegible. Es que Ya sabes. Exacto. Volvemos a las novedades, los adolescentes el cómic, las novelas gráficas, no sé qué, no sé y los cambios de puntuación. La revancia ¿eh? no es gratuito, pasa de 30 a 40 y el Premio Europeo de Literatura pasa, como había dicho, de 25 a 15. Eh, no hay envío postal, antes había una parte online y otra parte por correo ordinario, se ha acabado el correo ordinario y desaparece el requisito desde los 50 años, desde la última traducción. ¿eh? Que esto no sé muy bien por qué lo han hecho, pero... Ah, bueno, y se terminó. Mira qué bien, yo creí que te iba, iba, iba a tener más. Entonces, para hacer un poco el cuento corto y ya pasamos a la parte práctica, que seguramente sea la más, la, la más interesante para vosotros: editoriales. Con una capacidad como la que tenéis, es decir, con, una, con dos años de constitución, con una línea editorial clara, ¿eh? porque insisto, las hay. Eh, la que hicimos en Madrid había hasta temas jurídicos ¿eh? de, 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 de literatura. Realmente eh, había perfiles, perfiles curiosos, eh, innovadores, interesantes. Número tres, con un fondo de armario ¿eh? que tenéis y que podéis justificar eh, a la hora de la, de, la, de la elección. ¿Por qué habéis elegido esos libros? ¿A quién va dirigidos? ¿Cuál es el impacto Impacto que pensáis que va, que va a tener. ¿Cuál es vuestra eh, digamos, estrategia de medios? Vuestro plan de medios. ¿Cómo lo vais a promover? ¿Cómo lo vais? Pero intentar eso eh, que, que tenga cierta innovación. Para nosotros eh, es habitual ver, pues voy a poner una web, voy a hacer el, una, el, el, voy a colgarlo en Twitter, voy a colgarlo en Facebook. Este tipo de digamos de, de promociones la que tenemos todos. Si hay un valor añadido, si hay algo que eventualmente Conozcáis y que sea una herramienta que manejáis y que no, está de, que no forma parte de las habituales y de las, y de las convencionales, mejor que mejor. Audiencias, es, somos conscientes de que somos de literatura infantil, somos conscientes de que somos de literatura de viajes, somos conscientes de que somos, pero nuestro objetivo es trascender ese auditorio, trascender y para ello vamos a hacer esta estrategia bien argumentada y bien articulada, mejor que mejor. Y luego, pues entrega y lo que hay que hacer es esperar y. Crossing fingers. Bueno, a mí también me, me habían comentado, yo también había oído en, en sesiones anteriores, que es muy importante utilizar un poco la misma verborrea que utiliza la Comisión Europea. O sea, lo que nadie se lee normalmente son los preámbulos de las normas, o sea, que realmente eh, tiene este efecto hermenéutico eh, de, de, de saber qué es lo que quiere la Unión Europea proyectar o qué objeto tiene aquella línea. O sea, que vosotros cuando describa, describáis el, el proyecto utilicéis eh, lo que es esta, esta propia descripción o esta, o esta denominación, esta nomenclatura. Una específica que está que está utilizando la unión Europea en cuanto a objetivos pues os va a facilitar bastante bastante el trabajo más que nada para orientarlo hacia, hacia lo que es la propia la propia esencia de la, de la línea de ayuda es un perdón, tema perdón. Como último, como último consejo, en nuestra web está todos todos están todos los resultados y en eso lo solemos hacer. Que viene alguien de danza contemporánea, pues le damos la charla y decimos, mira estos proyectos de danza contemporánea. Que viene alguien de patrimonio gótico, mira estos proyectos porque hay una, eh, incluso puedes meter un criterio de búsqueda que te haga esa, te haga esa, esa labor. Entonces nosotros tenemos todos los... Proyectos de traducción. ¿eh? No, no lo tra claro, no nos dan chicha, ahí no nos dan contenido, simplemente es la editorial, los libros y la ayuda como, y la ayuda que, que han obtenido. Pero veréis eso pues eh, en vuestro caso, pues en Viena, hay, eh, digamos, a, por, por llevarlo al ámbito, al ámbito al ámbito catalán, pero que hay ejemplos, si soy de literatura de viajes, hay literatura de viajes, hay literatura como es esto, piso, sahalín, el olivo azul. Eh, no tiene por qué ser obligatoriamente editoriales grandes. ni ni está Galimar, ni está Hachet, no, no, no eh, eh, el rayo verde, o sea que no tengáis miedo al plantearos de que no es una editorial con un músculo extraordinario, eso no tiene, no, 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 lo que decide la selección o no selección de la propuesta no es la institución o la entidad solicitante, sino la calidad de la propuesta, eh, no es porque vaya al Museo del Louvre, va a tener más, eh, es, es, es que la propuesta sea lo suficientemente convincente y persuasiva, y ya como último, último eh, eh, consejo, que es algo que solemos también decía en la oficina, ponéos el papel del traductor, vosotros en el papel del evaluador. Vosotros sois evaluadores, ¿eh? podéis serlo, ¿qué os gustaría que cayera en vuestras manos? ¿Qué llamaría la atención? ¿Cuál sería ese valor que hace que este proyecto no sea como los otros 30 que he leído? Y bueno, hacer un poco ese doble, ese doble juego. Eh, sé que vamos un poco justos de tiempo, pero quiero lanzaros una, una pregunta a los dos, tanto Alex como como Augusto. Realmente antes habéis hablado del acompañamiento al, al editor, al solicitante que hacéis desde, desde Europa Creativa, desde las oficinas. Podéis explicar brevemente en qué consiste este acompañamiento, al margen de, de sesiones como esta, por supuesto. Yo, yo me quedo en el, en el primer en el primer stage, que es. Um, deriva, uh, detectar y derivar, que es nos encanta, que es la máxima que siempre cumplimos con Augusto. es Yo detecto a mis catalanes del sector editorial, sé que tienen proyecto, les hago el escaneo, es decir, esas condiciones, dos años de registro, que tienes una obra de ficción, el resumen, summarize, entonces derivo. Así, Augusto, que acoge en su seno... Eh, la oficina. Eh, sí, acoge la oficina en su seno el proyecto para llevarlo lo mejor posible. Augusto, te toca a ti. Augusto, me toca a mí. Pues nosotros, eh, pues eh, lo hemos puesto en el informe, que lo habrás leído, como tenemos el mismo informe... Eh, a Hacemos una estrategia atendiendo a resultados. Nosotros, en ese plan de trabajo que presentamos a la Comisión, como vosotros, que es un proyecto, lo que os decía, rellenamos un papel, nuestra estrategia es atender a los resultados. Hacemos un análisis de qué ha pasado con el programa Europa Creativa, su programa Cultura, en España. Entonces vemos eh, que ha habido resultados deficientes en Cataluña. Pues como somos institución pública y eso tenemos mucha ventaja, pues eh, nuestro director general, nuestra subdirectora general llama A y hacemos una jornada en Cataluña. Vemos que hay una acción que tiene muy poco impacto entre nuestras óperas culturales redes. Hacemos una jornada informativa específica de redes. ¿Vemos qué país tiene un gran, eh, unos grandes resultados en redes? Nuestra colega de Bruselas. Llamamos a nuestra colega de Bruselas y lo hacemos conjuntamente, conjuntamente con ella. Dicho sea de paso, antes de presentarla le digo: no es que seas más. y no quiero ningunearte, es que ¿dónde están las redes? ¿Eh? En donde se toman las decisiones y en el ámbito de Bruselas. Es decir, que no es porque los belgas sean más. no pasa nada. porque los, los belgas sean más potentes, sino porque las redes están siempre, insisto, alrededor de las, de las instituciones europeas. Cuatro, ¿eh? intentamos hacer ya dar interlocución para los que ya saben mucho. Es decir, los que tienen una formación y ya requieren, eh, una, eh, requieren uno, unos conocimientos muy específicos. Y hacemos jornadas de capacitación. Es decir, hicimos una de cultura e innovación tecnológica. Estamos pensando en hacer una en nuevos modelos de negocio. Hicimos una de audiencias. Es decir, para todos aquellos nuevos criterios que hemos visto un poco quizá deprisa que exige el nuevo programa y que, eso era lo que te decía y eso también es confidencial que hemos puesto en nuestro no, informe de actividades, que nosotros no tenemos la, la formación para hacerlo, recurrimos lógicamente a expertos exteriores. Y en el informe hemos puesto que no estaría mal que a los puntos nacionales de a los puntos nacionales de, 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 de contacto nos dieran una formación para atender a esa ...esa reclamación que haces mucho de, muchos de vosotros. Entonces, es desde el principio al final. ¿Quién lo solicite? Desde los que... ...el ABC hasta los que quieren ya... ...que echemos un vistazo y que hagamos una evaluación. Siempre una evaluación basada en sentido común... ...porque hay algo también muy subjetivo... ...y siempre acabamos los correos electrónicos cuando hacemos... ...una evaluación de un proyecto diciendo, bueno... ...esta es una consideración que atiende eso... ...a, a, a, a casi a una... ...cuestión de, 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 de experiencia... ...y casi empírica, porque hemos visto mucho... ...pero no olvides que la decisión final... ...la toma un evaluador y el evaluador... tiene sus criterios y tiene bueno, también su, objetividad. Doncs això mateix que ha explicat l'Augusto ho fem nosaltres amb audiovisual. Simplement donar-vos datos perquè això sempre, sempre queda bé i no tinc la diapositiva. Si mirem els resultats d'aquesta línia de suport a la traducció amb la categoria 1, que és el, el projecte de dos anys, en el 2015 es van presentar a nivell europeu per 28, 28 territoris 248 projectes dels quals van escollir 58. Això vol dir que és un percentatge de selecció un de cada quatre, un i es van repartir quasi 3 milions d'euros, en concret 2.936.177. Per a part espanyola... Vam presentar, alerta, moltíssims, 26 projectes, dels quals van agafar 4, o que vol dir que ens dona un 15,38% sobre els presentats espanyols. I ens van otorgar 184.000 euros que es van dividir entre 4 usuaris, dels quals dos són eh, catalans. Un és Futurbox Project Social Limitada i l'altre va ser Sahalín Editors, que es van emportar per Catalunya 70.000 euros 663 euros. És una cosa molt, molt, molt puntual, per això les sessions, com veieu, no, som, no, són, no, no, no està plena la sala, però sempre sabem que és important les fer-les, fer, fer -les, per això és el tercer any, perquè sempre sabem que tenim 3, 4 candidats que ens poden arribar a sortir dins del panorama i que es van repetint. Aquests són, 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 són datos.